No sé si os acordáis, en el último consejo ya empezamos con esta línea de diálogos que llamamos diálogos en torno a la xilofobia, ¿no? Y en el anterior consejo hubo un diálogo que yo creo fue muy interesante entre pues, las estructuras de colaboración de la UPM, pues, estructuras como el ITD, el CAID, el ISA, el Centro de Liderazgo, y seguimos un poco en esta línea, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a centrar en lo que hemos llamado el arte de la colaboración y queríamos hacer un guiño al libro de Sun Tzu, este libro sobre el arte de la guerra, que es, sabéis que es un libro famosísimo del siglo V antes de Cristo, de tácticas y estrategias militares, ¿no? Que decían que era el libro de cabecera de Napoleón, etcétera. Y bueno, a mí me lo han contado mucho en clase de estrategia, etcétera, ¿no? Para referirse a las estrategias competitivas de las empresas. Pero digamos que ahora lo que estamos es que el arte de la guerra ha pasado de moda y yo, como muchas veces le he oído decir a Carlos, pues los competentes ya no compiten, ¿no? Creo que esto lo decía hace poco Eudald Carbonell, el arqueólogo, que decía que de lo que teníamos que hacer ahora es aprender a colaborar casi como especie, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar en el arte de colaborar. Porque colaborar no es fácil. Yo, vamos, según mi experiencia, diría que es casi un deporte de riesgo, ¿no? Y de nuevo voy a utilizar cosas que le oigo mucho decir a Carlos o a Jaime, que aprendo mucho de ellos cada día, ¿no? Entonces, colaborar, dicen por aquí en el ITD, es un cóctel de estrés perfecto. Es muy agradable, tiene partes muy agradables, pero también es muy estresante, porque es una situación nueva. Poco previsible, realmente no hay experiencias muy concretas de éxito a las que podamos referirnos, es algo nuevo y de hecho es nuestra línea de investigación principal en el ITD, ¿no? Estas modalidades de colaboración. También porque amenaza el ego, ¿no? A veces, pues uno cuando colabora se tiene que hacer pequeñito a aceptar las posiciones de otros y a veces dominar el ego es difícil, aquí no valen sexenios o acreditaciones a catedrático, las citas de Google Scholar que uno pueda tener. Entonces, hay que trabajar en un contexto mucho más horizontal y eso a veces es un desafío, ¿no? Y además, no controlamos la situación, ¿no? Son, digamos, los componentes del cóctel Eso de es. estrés. Entonces, como digo, vamos a dedicar un poquito de tiempo a explorar estas formas de colaboración y en concreto nos vamos a centrar, como decía Carlos, bueno, pues en el desafío, el reto de descarbonizar la ciudad de Madrid con un socio externo, un challenge owner tan importante como es el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a escuchar a ese challenge owner, en concreto encarnado por Juan Azcárate, que es subdirector general de Energía y Cambio Climático en el Ayuntamiento, es un gran conocido y aliado en el ITD. Entonces, le hemos pedido primero que nos explique la visión del Ayuntamiento. Sobre el trabajo que se está realizando en torno a la hoja de ruta para la neutralidad climática, la experiencia del trabajo en la plataforma Madrid Deep Demo, que es una plataforma multiactor, como sabéis, que es una iniciativa adherida a Climate Kick en la que participa y que promueve el ITD, junto con otros actores, empresas como Ferrovial, Iberdrola, Matadero, la sociedad civil, etcétera. Entonces, Juan, yo te paso la palabra. Esto va a ser un diálogo muy abierto, muy informal. Le hemos pedido a Juan que nos explique un poco cuál es el valor añadido de colaborar con la universidad y el ITD en esta plataforma, en el Deep Demo. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias Teresa y bueno, como tal conversación yo digo primero unas ideas que me surgen directamente según tus palabras, ¿no? Y es que en la parte de ese cóctel de estrés no se os ocurre otra cosa que unir dos elementos, si cabe, todavía más estresantes. Uno, trabajar con un socio, digamos, fácil, como puede ser la administración local, y luego para poner en el centro un desafío, como puede ser la descarbonización de la ciudad. O sea, que aquí ya encima tenemos digamos, ya el cóctel perfecto y de estrés, ¿no? Entonces, bueno, yo sí querría decir un poco como valor añadido que lo que he descubierto, pero lo que hemos descubierto ya muchos en el ayuntamiento es ese valor que estamos como llamando binomio universidad-ciudad, que va en este desafío global, lo que hemos ido encontrando, yo creo que luego los distintos investigadores iréis relatando, es muchos puntos de
conexión, ¿no? Cómo desde ese desafío global estamos encontrando colaboraciones y asociaciones directas, o concretas, ¿no? Para casos concretos y cómo para cada uno de ellos estamos a veces hasta agobiados un poco por esa gestión de la abundancia. Es que no hay tema que no surjan de pronto siete posibles aliados que justo además están en eso, que además justo en este momento es el cuando... En fin, es hiperventilar permanentemente cuando nuestra colaboración con ITD, ¿no? Y por otra parte, que no lo sabía que se llamaba esto la segunda parte de xilofobia, pero que el efecto que está teniendo hacia adentro, ¿no? Que eso es quizás lo que vosotros no veis o que lo veis por los resultados, pero sí, no sé, una idea de que desde esta colaboración, pero fundamentalmente desde vuestra acción, que sois un poco los artistas de la colaboración, ¿cómo vais generando como una resonancia? Yo lo veo gráficamente como que esa resonancia la vais ajustando, vais ahí los mandos finos de la resonancia para que la gente vaya saliendo de su silo, ¿no? Entonces, es decir, nosotros hemos trabajado con aliados dentro del ayuntamiento, que son compañeros nuestros, pero que digamos los habéis activado, ¿no? Los habéis hecho resonar en esta línea de la colaboración, ¿no? El trabajo pues, que hemos tenido, por ejemplo, con los compañeros de cultura y matadero o con economía, ¿no? Que, bueno, hablaréis ahora de a lo mejor el acelerador, ¿no? Pues bueno, yo estábamos ahí el otro día y bueno, pues ver al concejal hablar del 65% al concejal concejal delegado de economía e innovación, hablar del 65% de reducción de emisiones, todo esto desde dentro es mucho más difícil de lo que pensáis. Entonces yo creo que ese ajuste fino de resonancia lo hacéis vosotros. Entonces eso creo que está teniendo efectos en descubrir también en aliados, en permitir otro tipo de colaboración hacia adentro, ¿no? Entonces eso creo que es un valor añadido muy, muy importante. Y bueno, y porque tenéis ya toda la página hecha de ITD, pero realmente es un centro de innovación más que en tecnología, decía, en colaboración, vamos, a mí sois el ICD, porque realmente es esa colaboración, esa nueva manera de ver frente a la competición, la colaboración, ¿no? Y todo lo que aprendemos, eso ya a nivel personal de teorías, de inteligencia colectiva, de trabajar, de superorganismo, de ver otras lecturas y otras cosas, pues que también enriquece mucho, ¿no? Pero vamos, sobre todo, si hay que destacar algo, conexiones luego directas en lo concreto. Ya no solo partíamos, y eso a lo mejor no lo sabéis todos, partíamos de una colaboración concreta con UPM y con el equipo fundamentalmente de Julio y de Rafa Borges en inventarios, en calidad del aire y en cambio climático. De esa relación concreta llegamos a que necesitábamos ir a una colaboración más intensa, porque realmente los objetivos que perseguíamos eran parecidos y no tan transaccional, no solo a nivel contratos o encargos o estudios y porque realmente nos estábamos saltando permanentemente esos contratos porque os estábamos pidiendo siempre más de lo que estaba en el contrato, y a partir de ahí surge un poco, gracias a ITD, a este mecanismo que desconocíamos, una colaboración más amplia que luego genera a su vez muchas cosas concretas, ¿no? Y veremos de aceleración, de Campus Sur, de beneficios ecosistémicos, de temas de tecnología, de datos abiertos, bueno, otra colaboración que, por ejemplo, a través de vosotros, pues, y a través de Óscar Corchocón, pues, trabajando con nuestra gente de datos abiertos e innovación, hemos avanzado, vamos, de hecho, nos han dado hasta una mención a los de cambio climático. Realmente es una colaboración que ha resonado un poco a través de proyectos vuestros. Por ahí va un poco esta primera reflexión que me gusta compartir y agradeceros a todos. Pues muchas gracias, Juan. La verdad que es interesantísimo esa visión de lo que pasa dentro, ¿no? Que quizá no es tan evidente a veces desde nuestra perspectiva.
y toda esta riqueza de conexiones y de modalidades que luego vamos a explorar con, pues en la segunda parte del diálogo. Yo quería ahora preguntarte que le pusiéramos un poco también los bemoles a la partitura, ¿no? Has hablado de la parte positiva, pero bueno, que hables un poco de, para ti, cuáles son las principales dificultades o retos, ¿no? A los que se enfrenta en particular desde el ayuntamiento, ¿no? En el marco de esta colaboración y de la hoja de ruta. Bueno, hay una, el enunciado así un poco es de cómo gestionar esa abundancia, cómo priorizar, porque realmente es tan interesante cada paso que surge, cada opción que surge, que a veces es un continuo expansión y luego decir paramos, hay que concretar porque si no, no avanzamos, ¿no? Entonces este continuo volver y en eso pues ayuda a veces esos esquemas que bueno, pues Jaime elabora de intentar ver esa constelación de elementos y decir, bueno, no nos olvidemos para qué estamos aquí, tenemos que avanzar en este tema de hoja de ruta. Y luego por ver un tema también de los tres niveles, digamos, un poco digo un poco en la parte muy general que nosotros nos movemos, y yo creo que hemos avanzado mucho y en esa resonancia y en esos equipos, en esa parte intermedia de la pirámide, que son lo técnico, o lo grupo un poco, no lo técnico en cuanto a ingeniería, digo, sino lo técnico un poco en cuanto a compañeros de servicios técnicos, de jefes de departamento, un poco los funcionarios o los investigadores. Yo creo que eso hemos avanzado mucho también, y con ejercicios pues también con lo del City Studio, que ha sido muy interesante, de tener tutores municipales y tutores académicos. Pero tenemos dos partes, una por arriba, que sería pues la parte política, la parte institucional, que de algún modo, bueno, pues plantea, en las que, digamos, están todavía, yo creo, con el libro este, más del arte de la guerra que con el otro libro, y entonces a veces es complicado, ¿no? el trabajar. Y luego la base, es verdad, yo ahí todavía veo que no hemos esa colaboración, y nosotros el tema cambio climático es muy técnico-social, vemos que no hay, en algunas es difícil transmitir la comunicación, el trabajar con la sociedad realmente, yo ahí veo que todavía cojeamos. Entonces, por un lado, por lo político, yo creo que cada vez mejor, y en eso también es un apoyo, y ese binomio universidad-ciudad nos legitima mucho para trabajar. Es decir, al final hemos conseguido, pues bueno, a través también de un ex-UPM, pues como Santiago Sauran Internacional, pues ahí tenemos, hay una conexión inesperada que nos ha abierto muchos pasos, y es un concejal, y en fin. Eso creo que hemos avanzado mucho, relaciones directas con nuestro concejal, alcaldía, todo. Cuesta, pero vamos avanzando, y yo, por poner un tema, quizás lo de la sociedad nos noto todavía un poco desconectados con lo que realmente a la gente le interesa. ¿En qué le interesa del cambio climático? ¿Cómo llegamos? Porque si no hay un cambio realmente de si no hay una demanda social relacionada con ir a un modelo más de bajas emisiones, y el porqué y las decisiones de cada uno y todo esto, no acabo de, eso lo noto todavía más desconectado. Muchas gracias, Juan. Entonces, tres retos, ¿no? El priorizar esa riqueza y el conectar ese top, ¿no? con la sociedad. Pues una visión muy interesante. Luego vamos a abrir un debate más amplio, pero si os parece, ahora me gustaría pasar a la otra parte, ¿no? Hemos hablado con el propietario del problema, ¿no? Con el problem owner, y ahora pues hemos invitado a distintas personas, a distintos profesores e investigadores de la UPM, muy queridos, muy pues grandes aliados del ITB. Y me gustaría darles la palabra ahora a ellos. Los voy a presentar brevemente. Tenemos a Elisa Navarro, que es coordinadora del programa de emprendimiento Actúa UPM, que es una, sabéis que es una iniciativa que lidera, que realiza el CAIT, el Centro de Apoyo a Innovación Tecnológica de la UPM, y es una iniciativa líder a nivel nacional.
Y en concreto está colaborando en el marco de Madrid Demo a través de la aceleradora climática, una aceleradora de empresas que contribuyen a mitigar el cambio climático. Ahora mismo te doy la palabra, Elisa. Y después tenemos a Miguel Marchamalo, que es profesor en Caminos, y le conocéis muy bien, es una de las personas, yo creo, que conseguimos siempre liar, ¿no? Que siempre está dispuesta a remangarse y a enfangarse, ¿no? en esta arte de la colaboración, que es miembro del Consejo de Dirección del ITD. Y a Miguel, bueno, yo creo que él tiene muchas experiencias de colaboración, podría contar muchas cosas, pero en este caso le hemos pedido que nos cuente su experiencia, que se concentre en cómo se movilizan estudiantes, ¿no? Estudiantes UPM en torno a la descarbonización. Luego tenemos a Sonia Roy, también miembro del Consejo de Dirección del ITD, que es profesora de Montes, también muy conocida, que además es directora de la Escuela Internacional de Doctorado. Y Sonia está liderando un equipo de investigación que está colaborando también en el Deep Demo, y en concreto ellos están explorando cómo introducir la noción de servicios ecosistémicos ligados a los árboles, a los bosques, en un instrumento municipal. Entonces le hemos pedido a Sonia también que nos cuente cómo es esa experiencia. Y por último, Sergio Álvarez, pues también le conocéis de sobra, también es profesor en Caminos, también gran aliado del ITD, también nos podría contar muchas cosas, pero hoy le hemos pedido que nos cuente, que quizá una mirada más prospectiva, porque le hemos pedido que nos cuente un poco cuál es su idea del potencial de las iniciativas que tenemos en marcha en el campus sur de la UPM, que también bueno, giran en torno a la descarbonización del campus y de la ciudad. Entonces, si os parece, en el orden que os he ido presentando, pues empezando por Elisa, Miguel, Sonia y después cerrando con Sergio, pues también me gustaría haceros una pregunta inicial, ¿no? Que es, ¿qué supone para vosotros personalmente esta colaboración y cuál es el mayor aprendizaje, pensáis, que estamos obteniendo con estas distintas modalidades de colaboración? Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que es un placer, aunque sea veros a través de la pantalla, el volver a veros. Algunos hace 24 horas que no os veo, pero igualmente encantada de volver a veros. Bueno, os cuento brevemente. Nuestra andadura de colaboración nació en el mismo momento en el que el EIT Climate Keep puso un pie en la UPM. Pues afortunadamente nosotros colaboramos y trabajamos con otros EITs, Raw Materials, Health, Digital, pero en este en concreto, y esto que voy a decir lo sé a ciencia cierta porque he estado implicada en proyectos de los otros EITs, este es el que con orgullo podemos decir que hay un verdadero grupo de trabajo interno creado dentro de la universidad, en el que desde el minuto uno Miguel Marchamalo por la parte de educación, Manuel Almestar y Javier Mazorra por la parte de innovación, al frente de nuestro Master and Commander Carlos Matais, la gente de la OPI, en ese momento Eva Wagen, ahora Laura Sanguino, viendo esa parte más de proyectos europeos, y nosotros el CAIC con esta parte, esta rama de emprendimiento, pues ya desde el minuto cero se creó esa colaboración y ese nexo que aprovechó este consejo para lanzar un guante a Carlos Matais y decirle que hace mucho tiempo que ese trío calavera o esos jinetes del apocalipsis no nos reunimos y que quizás sería interesante, ¿no?, que siguiésemos con esa dinámica que yo creo que es enriquecedora en sí porque da lugar a frutos como este, ¿no? Hace un año nos plantearon un reto muy importante, y digo hace un año porque justo fue, me acuerdo de estar trabajando en Navidades, llamando a Carlos Matais para ver cómo hacíamos, si nos metíamos, si no, en este reto de la aceleradora, porque en sí para la UPM pues era una novedad importante, era embarcarse en una colaboración no solo a nivel interno, sino también a nivel con otros socios de fuera. Y la verdad es que en plenas vacaciones de Navidad, hace justamente un año, se forjó el seguir adelante con algo que ya veníamos haciendo desde el año 2017, que es cuando entró oficialmente la Universidad Politécnica de Madrid en el EIT Climate Keep.
Y bueno, pues la verdad es que al principio asustó un poquito, ¿no? Porque era todo nuevo, porque eran generar dinámicas de trabajo internas y generar dinámicas de trabajo con otro socio europeo al que os puedo decir que hemos conocido en físico hace 2 días. Toda nuestra actividad se ha desarrollado pues online, con el feeling que te puede dar eso, de decir, bueno, pues esta gente me gusta, no me gusta, conecto o no conecto. Y bueno, pues nuestra experiencia no puede ser mejor. Este primer año sí que es cierto que bueno, pues la conexión con el Deep Demo la hemos visto desde el principio. Ha sido una estrategia, yo creo que exitosa, porque justamente lo hablábamos ayer, nuestro partner de Viena pues decidió otra estrategia a seguir para el desarrollo de la aceleradora y su conexión y su colaboración con los partners austriacos. Y justamente hace 2 días nos reconocieron que no funcionaba y que justamente este año pues iban a seguir nuestro mismo modelo de colaborar y de unirse al Deep Demo. Lo cual pues nos da mucho orgullo decir, bueno, desde el principio esta idea, este camino que hemos seguido, pues parece que es el correcto porque otros nos copian y porque los resultados ahí están. A mí a nivel personal, bueno, pues aparte de que me ha servido el calificativo de chica clima dentro del equipo de trabajo del Kite, y os puedo decir que yo más allá de reciclar desde el 2017, pues no hacía más cosas. A nivel personal me ha permitido meterme e introducirme en esta metodología que os tengo que reconocer que es muy propia, esto del challenge owner, de la co-creación. Bueno, yo antes era agnóstica en todo esto, no sabía nada de toda esta terminología y ahora me siento incluso capacitada para dar una charla de estos temas empleando 4 o 5 de los palabras que he aprendido durante este tiempo. Entonces, eso a nivel personal, por supuesto. Para mí, al principio, Juan, me vas a permitir, tener que colaborar con el Ayuntamiento de Madrid me daba mucha pereza. Era un cajón desastre. Yo me acuerdo que en este caso mi partner principal en la aceleradora es Javi Mazorla. Es mi compañero de alegrías y de penas en esta andadura. Y yo le decía a Javi, madre mía, qué follón, o sea, el ayuntamiento, si ya es difícil dentro de la universidad localizar a un investigador que te pueda ayudar en algo, imagínate dentro del ayuntamiento y que te hagan caso. O sea, era como, para mí era una utopía totalmente. Y a final de este año, pues además de Juan, que te agradezco enormemente que vinieses el otro día al Demo Day, pues estamos colaborando, como bien ha dicho, con la Subdirección de Economía, con Santiago Saura, que para mí ha sido un descubrimiento y es un amor de persona y además es UPM, o sea, ¿para qué más quiero en ese sentido? Y bueno, y nuestro principal aliado, que es la Concejalía de Innovación y Emprendimiento, que está, os puedo decir, on fire con nosotros, que es que prácticamente conocemos a todo el equipo de Innovación y Emprendimiento, con todos. Tengo llamadas de teléfono, mensajes y demás, lo cual me ha sorprendido gratamente y hace que realmente esto funcione. Y hace que también, de cara al año que viene, pues nos planteemos que no solo sea ya el Ayuntamiento de Madrid, con el miedo que nos daba inicialmente, sino que nos aproximemos a otros ayuntamientos. Entonces, bueno, por esa parte, pues la verdad es que un gustazo el poder comprobar que efectivamente es posible la colaboración entre dos grandes instituciones públicas y que eso no supone ni parálisis, ni menores tiempos, ni todo lo que pues estamos acostumbrados, ¿no? Al San Benito que nos cuelgan cada vez que nos dicen, ¿no? Que somos administración pública y lo que ello conlleva. Fijaos que además nosotros trabajamos también, una parte son el Challenge Owner y los Program Partners y demás, es decir, grandes corporates, tenemos a Ferrovial, tenemos a un Venture Builder, que es La Pinada, tenemos a Madrid Nuevo Norte también, pero por otra parte somos los que intermediamos y favorecemos esa colaboración con las startups, cada una de un padre y una madre, eso os lo puedo decir, porque cada una tiene un problema diferente, encima de diferentes países europeos y con otra mentalidad. ¿No? De lo que es trabajar con una gran institución, con una corporate, con otros tiempos,
con otras formas de trabajar, con otras dinámicas y demás. Entonces, bueno, poner todo eso, ese cóctel molotov dentro de la aceleradora, la verdad es que ha sido un reto importante, pero a su vez una satisfacción al ver que a final de este año pues podemos contar los resultados y resultados además interesantes y exitosos tanto para unos como para otros, que creo que es lo importante. Aquí no se trata de que las startups saquen provecho o que los challenge owners y los partners saquen provecho, sino que sea mutuamente y que esa colaboración todos obtengan beneficio. Pues muchas gracias, Elisa, que nos has dado una visión muy completa tanto como del panorama, de la complejidad a la que os enfrentáis y también de los retos. Y bueno, un segundito, hija. Mal timing. Es que estamos confinados por COVID también por aquí, así que disculpadme si hay alguna interrupción. Pues, un momentito. Espera. Bueno, le voy a dar paso a Miguel. Sí, iba a hacer un comentario, pero casi me lo dejo para después, cuando esté más tranquila. Miguel, por favor, échame una percha. Venga, ánimo. Cuéntanos tu experiencia implicando a estudiantes de manera masiva, bueno, o intentando hacerlo, en el marco del Deep Demo y de la comunidad de Elisa. Bueno, pues nada, un placer para mí estar aquí y, como decía Elisa, pues mi recorrido es parecido, aunque venimos de sitios totalmente distintos, ¿no? Elisa ya viene de un programa y unos programas muy consolidados en la UPM, ¿no? Que ya, digamos, son decanos a nivel, yo diría, nacional de emprendimiento universitario y de innovación, el Innovatec, o sea, y nosotros pues nos encontramos en ese nodo de trabajo, educación, emprendimiento, innovación, y con este reto de también hacer algo en nuestro entorno cercano, ¿no? Al principio se pensó en el campus, que en el campus luego habrá un apartado que vamos a comentar lo que está haciendo, y luego vino la gran oportunidad del Madrid Deep Demo, que lo habéis ido escuchando y para mí también fue pues como unas siglas un poco misteriosas hasta que se fue desvelando después de todo ese año, que es año y medio, que se hizo tan largo de diseño, ¿no? Ahora mismo ya está lanzado, entonces el Deep Demo da unas oportunidades brutales tanto, como habéis visto, para el emprendimiento como para nuestros alumnos, ¿no? En nuestro caso particular, digamos, lo que era la parte de educación de Climate Kick ha tenido muchísimos cambios, ¿no? Tenemos que pensar que cuando llegamos nosotros ahí en 2018, fundamentalmente lo que hacía Climate Kick era hacer MOOCs, que además los alojaba centralmente, y hacer formación, digamos, para, podríamos decir, para directivos o para técnicos, ¿no? Entonces, esas eran las líneas de trabajo, junto con algunos otros programas que la UPM también colabora, como el Journey, que también lo vamos a mencionar ahora, ¿no? Escuelas de verano y otras iniciativas muy interesantes de pioneros, ¿no? Que también tocan ya lo que ha estado hablando Elisa, ¿no? Pioneros ya son personas más de veintitantos años, ¿no? Que diseñan soluciones. Bueno, dentro de ese ámbito empezamos a caminar, evidentemente, y todo cambió, ¿no? Cuando viene la nueva estrategia de Climate Kick y la nueva CEO, Kirsten Dunlop, pues se plantea la transformación sistémica de las ciudades, ¿no? Entonces, ahí a educación se nos dice, bueno, vosotros vais a estar en transversal con unos programas que ya no van a ser tan formativos, sino más de liderazgo, tanto de jóvenes como universitarios. Perfecto. Pues la primera oportunidad, que es la que yo creo que es la experiencia que podemos contar, que se llama Young Innovators, fue pues inicialmente un poco decepcionante para nosotros porque nos comentan que hay que trabajar con la franja de edad 12-18 años. Claro, entonces, cuando te comentan eso como universidad, y nosotros preguntamos, ¿no? En las reuniones estas que hay, mega zooms, ¿no? Que hay de estas tipo, ¿no? Y entonces dijimos, oye, ¿y nuestros alumnos qué pasa? ¿Que no sirven y tal? Porque, claro, uno está siempre pensando en voy a hablar de mi libro, ¿no? Esa es otra de las experiencias que yo entresaco aquí. O sea, todo esto te hace salir de tu libro, ¿no? De tu zona de confort. Incluso los que veníamos, pues yo qué sé, por ejemplo, Elisa, que venía de programas de emprendimiento consolidados, tiene que andar sobre el alambre todos los días. Y luego, en el caso nuestro, que no somos expertos en educación, pues tenemos que andar en el alambre todos los días y trabajar encima con otro público que es los alumnos de 12 a 18 años en programas de liderazgo climático de jóvenes, ¿no? Entonces,
Esto se planteó así, se comenzó a trabajar, ya estamos en el segundo año, pues se están trabajando con varios colegios de las zonas que son también prioritarias, en este caso para nuestro partner, que es el Ayuntamiento de Madrid, en los distritos de Villaverde y Usera, y se están haciendo pues eso, programas en los que los jóvenes se están formando en medición de calidad del aire y del agua, en empleo de soluciones basadas en naturaleza para entornos escolares, tal. Y ahora ya con muchas sinergias que se están abriendo, puesto que se han abierto un proyecto LIFE también en la misma zona, etcétera, ¿no? ¿Cómo hemos implicado al final a nuestros alumnos, a los de la UPM? Claro, lo que inicialmente nos resultaba difícil, que era trabajar con esta capa de 12 y 18 años, hago un pequeño apunte también para que reflexionemos. La respuesta que se nos dio desde otros partners europeos y desde la propia Climate Kick es que existe el convencimiento a nivel internacional de que esa es la edad donde la gente realmente desarrolle ideas disruptivas. O sea, tenemos que plantearnos muy mucho el sistema educativo español, en el que a los 30 y hasta los 30 y tantos las personas no tienen autonomía propositiva ni se les escucha. Entonces, en el resto de los partners en Europa se considera que esa edad 12 y 18 es crítica y que incluso los nuestros son mayores. Es una cosa para nosotros que era inconcebible, ¿no? Entonces, la manera de trabajar ha sido que los alumnos nuestros han estado apoyando tanto por la parte tecnológica, lo que son esas estaciones de medición de calidad de aire. Ahí ha habido una colaboración muy bonita con los alumnos del Campus Sur, gracias a una compañera, Margarita Martínez, de Teleco Sur, que ha ido proporcionando alumnos increíblemente, algunos con unas capacidades docentes impresionantes, siendo tecnológicos. O sea, ellos mismos, los propios alumnos, se han sorprendido de lo bien que se han encontrado impartiendo talleres y dando la parte de docencia, ¿no? Que un ingeniero, por ejemplo, en sistemas informáticos o en teleco, pues no tiene como pensado que eso pudiera ser algo a lo que pudiera dedicarse, ¿no? Y entonces ha habido alumnos y alumnas maravillosos ahí. Luego hemos tenido una experiencia también muy buena con la Escuela de Montes, con toda esta parte de naturaleza, naturación, sistemas de naturaleza, con un profesor que es el que ahora coordina el programa, que se llama Carlos Calderón, y el aporte de alumnos de las distintas grados, másteres de esta rama. Entonces, esos alumnos también han desarrollado módulos, han estado en los institutos, han estado impartiendo. Y luego, como tercera, vamos a decir, pata muy importante, hemos tenido la colaboración del ICE, que es, nosotros tenemos en la UPM un Instituto de Ciencias de la Educación, que a su vez tiene un máster para formar profesores de secundaria. Entonces, hay alumnos de la UPM que ya son, han hecho una licenciatura en ingeniería, pero quieren ser profesores. Entonces, estos, evidentemente, ha sido esencial contar con este tipo de personas que han desarrollado TFMs, han adaptado metodologías, y eso es lo que, la manera en la que estamos participando, de una manera muy directa, donde nuestros alumnos están siendo, además están teniendo una conexión brutal con los alumnos de secundaria e incluso personal, ¿no? También hemos tenido, y ha sido una experiencia muy bonita, el máster ETD, o sea, el máster de tecnologías, estrategias para el desarrollo, tiene un perfil claramente de acceso muy diferenciado del resto de los másteres de la UPM y de la Complutense, porque son personas que ya vienen de un entorno multidisciplinar y además vienen con unas experiencias previas muy ricas para ello. Entonces, estos alumnos también este año está siendo clave soportando todo el proceso. En paralelo a esto, maneras en las que se ha implicado masivamente más alumnos, pues los climatones, que es otra herramienta de Climate Kick en la que han participado muchos más alumnos, digamos, de distintas escuelas y perfiles, y también un programa que, como os mencioné antes, el Journey, que es una escuela de verano muy bonita de Climate Kick, pues este año se ha integrado con un programa de liderazgo todo el año que se llama Climate Innovation Leadership. Y ahí hemos tenido, ha sido muy bonito, 14 alumnos UPM de distintísimas procedencias, ¿no? Desde gente de TICS hasta gente de las ingenierías verdes, hasta gente de las ingenierías civiles, mineras, todos juntos, cada uno desarrollando retos personales, casi todos en el marco de problemas planteados por el ayuntamiento. En otra iniciativa, puesto para todo titulares, que se llama City Studio, que ha sido una iniciativa muy bonita en la que de alguna manera se ha tomado el modelo de ciudades como Vancouver, en las que los trabajos de fin de carrera de los alumnos pues, se alinean con esas prioridades, ¿no? Entonces, en City Studio hubo un call, pues los títulos que quedaron sin cubrir son los que han
utilizado y han desarrollado alumnos del CIL, ¿no? Entonces, os veis la cantidad de sinergias que puede haber, sobre todo inesperadas, cuando a ti te dicen que tienes que trabajar con chicos y chicas de secundaria. Al final son secundaria, ni siquiera bachillerato. En bachillerato están muy liados. Entonces es el primero, segundo, tercero de la ESO. Esos son, y entonces en ese entorno es donde yo veo que hay un potencial muy importante y particularmente en el entorno del Campus Sur, para lo cual ya hago así capote, ¿no? Para, como se hace en estas faenas, para que entremos con ese tema, ¿no? Porque esa integración de nuestros alumnos en la transformación de no solo del campus, sino de entornos escolares cercanos también es muy interesante. No sé si os ha servido la experiencia, pero desde luego la experiencia es que es complicado y que te aporta mucho. ¿Por qué? Porque te hace salir de la zona de confort y te hace conocer gente muy diferente, también las organizaciones de barrio que hemos conocido, porque todo esto lo estamos haciendo pues de la mano de plataforma Nave Web Teacher, acciones de vecinos, tal. Entonces, es otro entorno, ¿no? Donde te no es el entorno académico. ¿Dificultades que veo para el profesorado, particularmente de la UPM? Pues que la carrera ANECA es complicada a este respecto, ¿no? O sea, esperemos que, yo qué sé, por ejemplo, que el sexenio de transferencia, que es una llamada que hago yo, la recupere el nuevo Ministerio de Universidades, ¿no? Pero es muy importante que esto se empiece a pueda ser integrado en la carrera de jóvenes profesores. Pues si no, ¿cómo les vamos a traer, no? Realmente, Miguel, muchas gracias por de nuevo esa visión tan amplia. Ya decía yo que nos podías contar muchas cosas, ¿no? Muchas gracias por esas tituladas. No, para nada. Y has dicho algo, o sea, hay dos cosas que vamos repitiendo, ¿no? Lo primero es salir de la zona de confort, ¿no? Y luego también, algo que también comentó Elisa, es que, bueno, casi voy a repetir algo que dijiste hace tiempo que me hizo mucha gracia, que entrar en el Deep Demo fue como una especie de iniciación mistérica, como en la flauta mágica, ¿no? Que habías pasado por una especie de ritos de iniciación que al principio no tenías muy claro, pues que era todo muy arcano, ¿no? Y Elisa también lo ha dicho, ¿no? Pues al principio yo era agnóstica de estas cosas, no sabía de qué iba el tema, y ahora ya empiezo a entender y me siento cómodo, ¿no? Y algo que dice mucho Irene Ezquerra, que está por aquí, y me parece muy acertado, es que a colaborar se aprende colaborando, ¿no? O sea, que es una... Y vamos, es algo que veo que es una constante casi. Antes de pasar a Sergio, con ese capote que le has tendido, vamos a escuchar a Sonia, que tiene una experiencia más centrada en lo que sería una investigación concreta, pero muy ligada a una política pública. No sé, sí, me he quedado ahora yo diciendo, ahora voy yo con lo pequeñito, porque después de unas visiones tan amplias, ahora Teresa ha sido muy amable y ha dicho centrada. En realidad yo creo que es más concreta o más, sí, más, no voy a decir reducida, voy a decir más pequeñita, ¿no? Más, y sobre todo más técnica, porque yo creo que mi perfil viene un poco más por ahí, ¿no? Un trabajo más técnico y si queréis en relación con esta colaboración de la que estamos hablando. Bueno, antes de hacer algún comentario, y yo lo bueno es que prometo ser también breve, porque aquí de los 4 minutos por ponente ya se lo han saltado ahí Elisa y Miguel, pues voy a intentar ser breve asociándome a esta parte concreta, ¿no? Que decía que va a ser mi intervención. Pero bueno, antes de hacer estos comentarios, pues insisto en que también, insisto como mis predecesores en agradecer bueno, pues la invitación y el poder estar hoy ya tan cerquita de la Navidad y con ganas de descansar, echando la vista atrás, ¿no? Sobre estos trabajos y con tantos participantes, ¿no? De este nivel. Entonces, bueno, voy a hacer eso como algunos comentarios sobre este trabajo que estamos haciendo en colaboración con evidentemente el ITD, con todo el conjunto con el ayuntamiento para una cuestión muy concreta como es el proyecto este de Compensa. Pero estaba apuntando aquí también algunas cuestiones que han ido saliendo antes. Tengo un amigo que de hecho lo estaba escribiendo, digo, ¿cuál es el término que utilizas? Que a mí me gusta mucho. Él dice, más que el arte de la cooperación, él habla de la competición, que es un poco la combinación de competición y colaboración, porque la parte de competición también nos viene muy bien a todos, ¿no? El mantener ese estrés, no de la cooperación solamente, sino del estrés por mejorar, ¿no? Y por aumentar estos cambios que siempre se van buscando. Y me gusta mucho lo de competición que buscamos. Y yo tampoco guardaría el arte de la guerra, porque creo que también está ahí relacionado con
Bueno, pues esto que queremos, el poner a la UPM, al ITD, a esta comunidad tan amplia, bueno, queremos que se destaque, ¿no? El buen trabajo que se está realizando. Entonces yo creo que ahí lo de el arte de la guerra tampoco hay que olvidarlo. Estoy un poco con Juan, que creo que lo ha citado también, ¿no? Que no hay que, no, hay cosas que vienen bien, ¿no? Y ya puestos de la conciliación, Teresa, que también lo has demostrado tú, que esto es muy complicado y en tiempos de pandemia. Bueno, con todo este rollo, ya me he comido ahí unos minutos, voy a lo que venía a hablar de mi libro. Bueno, pues el proyecto de Madrid Compensa, bueno, o la colaboración que se está haciendo, bueno, voy a empezar antes por la pregunta era, ¿cómo me afecta a mí esa colaboración y el aprendizaje que he tenido de esta experiencia? Entonces ya digo, el trabajo en el que yo estoy ahora implicada o en esta parte de colaboración es en realidad que a mí me ha gustado mucho la experiencia desde un punto de vista muy técnico, insisto, pero el ver que tener la sensación de que aquí hay mucha gente que está haciendo lo mismo, hay mucha gente que está llegando desde distintas vías al mismo objetivo, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, en ese sentido, a mí este trabajo con el ITD me ha supuesto el decir, jo, pues es verdad, teníamos razón, ¿no? Hay mucha gente haciendo un muy buen trabajo que con esa sinergia tiene que mejorar y tiene que alcanzar unos resultados mucho más potentes que no el sumar uno a uno, ¿no? Y yo, vamos, sí que era consciente de saber, conocía y el grupo con el que estoy trabajando, pues conocíamos las experiencias pues, de distintas escuelas, voy a decir escuelas y grupos de investigación, no voy a ir citándolas, ¿no? Pero desde muy distintos puntos de vista que estaban avanzando, al menos desde la UPM y luego con las redes de trabajo que había externas, en este caso, en destacar la importancia de la gestión, de la planificación, de la evaluación del papel que tiene la infraestructura verde urbana, que es de lo que va Madrid Compensa, en las ciudades. Y ya entronca con otros proyectos de descarbonización, de sostenibilidad, etcétera, que este mundo que ha descubierto Elisa, que decía que en su intervención, ¿no? Y entonces, el poder tener una herramienta que nos ponga a todos en contacto, que vayamos sumando y multiplicando y que luego además vayamos a hacer una herramienta, en este caso, adecuada y en detalle para la institución que es el ayuntamiento, el ir construyendo juntos, pues evidentemente yo creo que es como la teoría lo mejor que hemos podido hacer, ¿no? Bueno, por si no conocéis un poco el trabajo que estamos haciendo, como un primer ejemplo, podemos decir, o un inicio, lo que estamos haciendo es recoger la preocupación, que yo creo que sí que está de la sociedad y de empresas, y en adaptarse, en demostrar su sostenibilidad, en mejorar esta infraestructura verde de la ciudad y obtener el reconocimiento del ayuntamiento, evidentemente. O sea, que se haga esa colaboración. Nosotros lo que estamos haciendo es proporcionar una herramienta, también es una primera fase, esperamos poder seguir en el futuro, el año que viene y el siguiente, una herramienta que permita cuantificar el efecto que puedan tener a determinadas actuaciones, básicamente plantaciones o ya veremos qué otras actuaciones. Y que servicios ecosistémicos proporciona esta nueva infraestructura verde, ¿no? Para toda la sociedad. En ese sentido, pues me parece que ahí se aunan muchos de nuestros objetivos. Por un lado, que hablemos de servicios ecosistémicos, que no solamente hablemos de carbono, que hablemos de muchísimas otras cuestiones que son claves e imprescindibles, ¿no? Y de estos, como pueda ser, todos asociados al bienestar, evidentemente, ¿no? Pero también a la regulación del ciclo del carbono, a la regulación de las avenidas de agua, muchas cuestiones prácticas, pero también muchos beneficios a diferentes niveles, ¿no? Me parece muy interesante, tiene también esa parte de formación, va a tener una derivada también de formación, de ese reconocimiento por parte de la sociedad y de las empresas. No solo está el carbono, hablamos todos, pero no solo es el carbono, son muchas más cosas, ¿no? Que tienen que quedar ahí que tengan esa, no iba a decir publicidad, pero bueno, ese reconocimiento.
Y luego yo creo que también, a mí me ha gustado mucho el trabajo o lo que estamos haciendo, porque creo que tiene mucha solidez en el sentido en que está basado en muchos resultados científicos, es decir, y técnicos. Es decir, contamos con, no nos estamos inventando nada, estamos contando, no solamente, estamos contando con una herramienta muy sólida, que muy, muy comprobada, que estamos adaptando al caso de Madrid y que va a permitir hacer una transferencia directa de los resultados de investigación hacia la sociedad de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, pero es muy importante reconocer que hay mucho trabajo hecho antes desde el punto de vista científico. Entonces vuelve a ser otra vez la puesta en valor de la investigación, de la innovación, de la transferencia, y que va a tener resultados, pues como veíamos, tanto en educación, en cuestiones prácticas, en la implicación de las empresas, de la sociedad en general. Y luego creo que este proyecto, que es muy concretito y muy, muy centrado otra vez, pues bueno, hace su labor también de difusión a todos los niveles. Este trabajo se ha presentado en varios congresos internacionales, en dos concretos, en dos workshops, y está suscitando mucho interés. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque yo creo que aúna, como he dicho, todos estos beneficios, y espero pues que siga adelante, ¿no?, en siguientes etapas para ver esa aplicabilidad. Así que nada, me he pasado del tiempo, pero espero que menos. Nada, perfecto, Sonia. Así yo que... estoy siendo mala guardiana del tiempo, pero sí, vamos bien. Sí. Entonces, así que nada, era mi idea un poco de dar esta visión general. Vuelvo a repetir la palabra esta de competición, que espero que, vamos, que creo que es una fuerza muy interesante, ¿no?, para mantenernos despiertos y seguir trabajando con esa visión de la colaboración entre todos. Y en este caso así concreto, pues espero poder en el futuro seguir dando más novedades o viéndoos incorporados también en la tarea, ¿no?, en este trabajo. Así que nada. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Yo me quedo con muchas cosas que has dicho, pero hay una con la que no estoy de acuerdo, que es el quitarle importancia a esta experiencia. Porque es verdad que es quizá algo como más concreto o más enfocado, como tú has señalado, pero yo creo que tiene una gran importancia, porque al final es un ejemplo, como tú bien has dicho, de cómo una de las misiones clásicas de la universidad, que es la investigación, y que muchas veces pues tarda mucho tiempo, ¿no?, en que los resultados de investigación lleguen a la sociedad, pues cómo conseguimos pues a través de una estructura de colaboración que realmente haya un beneficio muy inmediato. Luego has señalado otra cosa que a mí me parece muy interesante y muy importante, que es toda esta transformación interna de la universidad. Has hablado de que uno de los valores que le has visto a la experiencia es que te permite ver cómo hay mucha gente trabajando lo mismo, cómo hay, digamos, al final un trabajo que hacer de federar, de romper silos dentro de la universidad, que yo creo que es... Uh-huh. Y tu visión de competición, pues puede que sea, yo creo que es la acertada, porque al final tenemos dos lógicas muy distintas y de alguna manera hay que enlazarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece muy valiosa la experiencia. Pues bueno, nada, muchas gracias. Ahora seguimos. Bueno, y luego supongo que habrá momento para preguntas y ahí pues podemos participar en el debate, ¿no? Aclarar las dudas estas que están saliendo también en el chat. Así que nada, gracias. Sí. Tenemos todavía una media hora para este... Entonces, después de que Sergio intervenga, en esos 4 minutos que serán 18, bueno, luego tenemos... No, bueno, puedes explayarte como tus compañeros, no hay ningún problema. Tenemos pues un cuarto de hora largo para intercambiar. Sí, bueno, muchísimas gracias, Teresa. Buenos días a todos. Es cierto que teníamos 4 minutos para hacer la exposición, pero como luego teníamos el bloque de debate, yo creo que nos da pie a poder ampliar un poco la información y realmente llegar al fondo, ¿no?, de algunas cuestiones que queramos y estamos contando. En relación al proyecto de Campus Sur Sostenible, la neutralidad climática del Campus Sur, lo que sentimos todos los que estamos participando es que es un proyecto de gran responsabilidad. Nos jugamos mucho, ¿vale?, porque es el proyecto en el que realmente todos los astros están alineando, ¿no? Tenemos a la Unión Europea proporcionando fondos con esa misión de ciudades, donde tenemos ya funcionando el EIT Climate Key con el acuerdo de CITES, donde estamos trabajando con otras ciudades. Es decir,
estamos alineados con todas esas iniciativas a nivel europeo. El Ayuntamiento de Madrid, con la presencia de Juan de hoy, está más que avalada, ¿no? Ellos, de hecho, son los que están liderando con la nueva ordenación urbana un plan especial para esa zona del Campus Sur, donde se quiere poder poner sobre la mesa el desmontar, ¿no?, en los terrenos, el reclasificarnos, ¿no? Algo, barreras que muchas veces pensamos que son infranqueables, el Ayuntamiento nos lo está poniendo en bandeja. Además, dentro de su ordenación de sostenibilidad, ya ha incluido la definición de áreas demostradoras de acción climática, por tanto, vamos a estar encubiertos, por así decirlo, encubiertos no vamos con la etiqueta de ser un área en la cual realmente la inversión se pueda realizar con ciertas posibilidades de financiación fiscal o lo que sea. Eso no sé muy bien cómo se articula todavía porque estoy aterrizando, pero realmente tenemos, como ya os digo, ese actor del Ayuntamiento súper comprometido, ¿no? Y luego, ¿qué decir? A nivel de la UPM, que ya en su momento tuvo el acuerdo de neutralidad climática hace, al principio de esa COP que se realizó en Madrid con el traslado desde Chile, y lo hemos visto muy evidente porque ya hemos tenido una reunión de lanzamiento, podríamos decir, con todos los directores de las escuelas, directores de los centros de investigación y presencia del rectorado, teníamos al gerente de la UPM y, por tanto, un claro compromiso de que este proyecto pues, se va a estar apoyando, ¿no? Y aquí es donde participa el ITD. Y a mí lo que me gusta decir del ITD es que es la caballería, ¿vale? Ha llegado la caballería. Esto es lo que va a hacer que los engranajes empiecen a funcionar. Y lo que estamos buscando a día de hoy, yo con urgencia, es, oye, necesitamos un grupo operativo. Un grupo operativo que semanalmente se reúna, que comparta y que ahí realmente pues, hay una representación pues, de los diferentes actores que mencionábamos anteriormente, que haya un representante de cada escuela, un representante de cada centro y que, por tanto, pues, semanalmente podamos ir compartiendo y avanzando, ¿no? Ese grupo operativo se está formando, estamos esperando ya una nueva reunión en enero, en donde realmente pues, podamos intentar dar un relevo de esa presencia que a día de hoy pues, tienen los directores a unas personas de su confianza y que por tanto los directores pasen a estar en un grupo pues, directivo de construcción, o sea, de consultoría, de realmente toma de decisión y conexión con otras agendas de las juntas de escuela, ¿no? Porque sí que tenemos que ser capaces de identificar por un lado, lo que ya es tangible, visible, ¿no?, que es lo que os comentaba, pero luego también todo lo que es invisible que todavía sabemos que hay que explorar en el campus, ¿no? Decía Miguel Marchamalo que había descubierto a una profesora que gracias a ella alumnos en los programas de educación, profesores, se estaban involucrando. Pues ese tipo de actores los necesitamos. A día de hoy no tienen nombre y apellidos, pero lo van a tener, ¿no? El reto que tenemos por delante es enorme y sabemos que además no queremos hacerlo fácil. Hacerlo fácil es algo tan sencillo como cambiar las calderas del Campus Sur. Eso no es lo que queremos hacer. Eso lo haremos, evidentemente, porque queremos reducir la huella de carbono en sus alcances 1 y 2, pero queremos también ser conscientes de que hay un alcance 3, que cuando lo calculábamos para la Escuela de Montes allá por el 2013, que yo participé en ese proyecto de investigación, era el 70%, ¿no? Y ahí dejamos fuera muchísimas cosas, dejamos fuera algo tan importante como la movilidad. Pues bueno, solamente ya lo que eran las obras, las compras, los residuos, todo lo que son los químicos, los viajes de los alumnos cuando realizan los proyectos, o sea, todo eso era ese 70% de alcance 3 y, por tanto, queremos llegar a ese fondo, queremos incluir todo lo que sea posible contabilizar porque queremos hacer las cosas bien. Sabemos que estamos ante una oportunidad en la cual lo que desarrollemos va a ser un caso de estudio, de éxito y queremos buscar esa acción ejemplarizante de cara a lo que pueda ser la UPM, otros distritos, otras organizaciones públicas, privadas, etc., ¿no? Y el reto también es importante porque somos conscientes que no queremos centrarnos en el campus, no queremos centrarnos en los edificios, no queremos centrarnos en lo que son las estructuras, sino queremos trabajar. Antes Juan hablaba del binomio ciudad-universidad. Bueno, pues nosotros hablamos del binomio ciudad-ciudadano, ¿no? Esa persona, ese miembro de la comunidad universitaria, PAS, alumno, PDI, queremos descarbonizar su vida, sus hábitos de consumo, ¿no? Entonces queremos llegar a, como veis, estamos en una fase muy, muy idealista, ¿no? De creatividad, de ideas, donde sabemos que tenemos esos astros alineados, queremos hacer las cosas bien, sabemos que tenemos una gran responsabilidad por delante, nos jugamos mucho y por eso yo creo que esta participación del ITD, buscando visibilizar todo lo que se hace y tratando de que las cosas vayan rodando, pues
va a ser clave, ¿no? Así que vamos a seguir construyendo con estos ladrillos y que el proyecto, pues la próxima vez que nos veamos, seguro que ya podremos hablaros y podré hablar de con más detalle de acciones concretas. Pues muchísimas gracias, Teresa. No sé si... Yo creo que puede ser de los que haya cumplido esos 4 minutos. Yo creo que sí, que has cumplido esos 4 minutos. Además, nos has dado pues esa visión y esa, pues, un proyecto muy emocionante, ¿no? Y ahora tenemos tiempo para el debate. Puede que haya comentarios directamente, o sea, me gustaría plantearlo de una manera muy flexible. Hombre, a mí me gustaría, idealmente, que me parecería interesante que pudiéramos plantear el debate en torno a cómo podemos seguir avanzando, ¿no? Que cuáles son, digamos, qué tendríamos que hacer para que estas colaboraciones sean todavía pues más productivas. Y también quizá podríamos centrarlo en cómo puede el ITD todavía hacer mejor su trabajo, ¿no? Porque ya que estamos en el Consejo del ITD. Pero bueno, sacando de mi zona de confort y estresarme, por favor, todo lo que queráis. Y bueno, se abre el turno de palabras, tanto las personas que han intervenido ya para darnos su testimonio como la gente, el resto de la gente en la sala. Si alguien tiene algún comentario. ¿Hay alguna palabra espontánea por ahí? Perdona, Teresa, es que no sé lo de levantar la mano en Zoom. Justo, no lo sé hacer. Adelante, entonces, Juan, no te preocupes. Me tiro directamente y nada. Tírate a la piscina. Son algunos comentarios que han salido según comentabais, ¿no? Y un poco viendo los indicadores de esta colaboración, ¿no? Que se me surgían según hablabais, ¿no? Y desde luego uno de ellos es cómo de forma tan directa quizás las investigaciones o este trabajo de colaboración se manifiesta en documentos o en acciones municipales. Es decir, el trabajo que está haciendo Sonia pues es un decreto del delegado en el que se habla por primera vez de beneficios ecosistémicos. La herramienta luego tiene todo el soporte de la investigación, pero ya hay ahí este documento. Lo que ha comentado Sergio de las áreas de demostradoras de acción climática o incluso en la propuesta que está preparando la Ciudad de Madrid para ser parte de esa misión europea, hablamos de la necesidad de trabajar en los campus, además justo exactamente con, como has dicho, con la línea de los ciudadanos del futuro. Queremos trabajar las escuelas, como ha hablado Miguel, es decir, desde las instituciones de educación, como los ciudadanos del futuro, y no solo trabajar en la ciudad del futuro, como puede ser Madrid Nuevo Norte. Es decir, al final, cómo aparecen o todo el trabajo que se ha hecho para hacer alegaciones o, bueno, no exactamente alegaciones, pero contribuciones a las nuevas normas urbanísticas. Es decir, sería un indicador muy interesante que ha ido surgiendo según ibais hablando de cómo la investigación se está reflejando en documentación, digamos, de esta otra parte, de este otro miembro, ¿no? Y por otro lado también cuando hablaba Elisa también, que yo creo que un indicador muy interesante es cuando en esta colaboración uno de los miembros, como es el ayuntamiento, le pide al otro miembro que le dé información de su propia organización. Es decir, yo ahora cuando quiero trabajar con alguien de economía, a quien tengo que preguntar o de innovación es a Elisa. No se me ocurre ir a mis compañeros. Es decir, al final esto crece de una forma tan orgánica, con tantas colaboraciones concretas, que yo la información del ayuntamiento la saco a través de UPM. Es decir, oye, ¿con quién podemos hablar aquí? Y Óscar me pone con este, Elisa me pone con el otro, Jaime con tal. Es decir, que eso no sé si se puede medir, pero realmente es curiosísimo, ¿no? Cómo al final nos encontramos como con una colaboración, ya digo, que no es de aquí está un socio y aquí está el otro, sino que estamos ya tan imbricados en muchas cosas que tenemos una información y de proyectos municipales que nos enteramos a través de ITD, ¿no? O sea, que es una cosa interesante y nada más. Juan, yo estaba apuntando como una loca porque realmente creo que esa visión de qué indicadores nos pueden, digamos, dar una idea de hacia dónde avanzamos y cómo avanzamos, eso es algo, un esfuerzo que yo creo que tenemos que hacer todavía, o más o menos yo creo que está implícito, pero que lo tenemos que formalizar mucho más, y creo que son ideas muy, muy valiosas, ¿no? Entonces yo entiendo que lo que dices es que una de las cuestiones en las que podemos avanzar es en esos indicadores, ¿no? Quizá. Sí, porque
porque hay veces que tenemos esa sensación, pero yo no lo dejaría en el campo de la emoción, que ahí está, ¿no? Sino, es decir, al final es que hay indicadores a veces muy, pues sí, medibles, bastante objetivos, bastante concretos, y que pueden reflejar una solidez o una consolidación de la, que, porque a veces, como son temas eso tan complejos, a veces son temas más concretos, el trabajar en estas distintas pues escalas temporales y con objetos a veces tan difíciles, a veces también nos agobia un poco el no poder reflejar. Bueno, pero realmente esta colaboración que estamos, porque muchas veces la pregunta también que nos surgen o que nos hacen a nosotros, bueno, sí, está muy bien, pero ¿cómo traducir ese trabajo que estamos haciendo no solo en los proyectos en los que estamos trabajando, sino como en resultados concretos, en esos indicadores? Que creo que va muy en la línea que... Totalmente, va muy en la línea que señalaba Sonia, ¿no? De alguna manera no abandonar esa lógica tradicional también y de ver cómo la... de alguna forma la incorporamos, ¿no? Julián tenía la mano levantada. Perfecto. Bien, yo quiero, bueno, por supuesto, felicitar a todos los organizadores y a los ponentes. Y brevemente yo quería hacer un par de comentarios. Uno, Juan Azcárate ha dicho que una de las asignaturas pendientes es justamente llegar al público. Digamos, y yo creo que en este sentido hay dos áreas. En primer lugar, hay que publicar, está muy bien, en congresos, en revistas... Pero luego también hay que hablar en román paladino, es decir, para que la gente lo pueda entender, porque muchos de los resultados, como académicos, una vez que yo he publicado, bueno, pues ya me puede servir para mi carrera profesional, pero luego la gente no termina entendiéndolo. Eso es lo primero. En segundo lugar, en un debate que había justamente entre periodistas, decían, bueno, es que mire usted, es que el mensaje que usted está dando es, no, mire usted, es que dentro de 50 años se va a deshelar el Polo Norte y tal. Ya no lo digo por mi edad, pero muchos de los que estamos aquí, cuando nos hablan de dentro de 50 años, o soy muy, digamos, altruista y me preocupo de lo que va a pasar dentro de 50 años, pero yo busco también un cierto beneficio más próximo. Entonces hay que combinar lo que podríamos llamar los efectos a muy largo plazo con los efectos casi inmediatos. Y en este sentido, estos trabajos que se están haciendo de infraestructuras verdes tienen un efecto casi, digamos, inmediato. Es decir, el cambio climático, toda esta mejora de contaminación, estamos viendo que son resultados que la gente puede apreciar. Entonces, eso es algo que es importante. Y ya el tercer punto solamente es comentar, porque uno de los riesgos o errores muchas veces cuando entramos en grupo es que a veces se puede ahogar, digamos, un poco la iniciativa individual. Yo recuerdo un debate entre Estados Unidos y Japón, donde Estados Unidos predomina, digamos, la idea brillante de uno que cualquiera puede sacar porque tiene un beneficio. En Japón, al contrario, yo tenía un colega que estaba estudiando conmigo en Estados Unidos y dice, no, es que en Japón tiene que acordarse toda la comunidad antes de sacar un resultado. Entonces, ahí hay que combinar, por una parte, lo que estamos hablando, la palabra co-competencia, que nosotros lo hemos utilizado en otros términos, es decir, cooperar, pero al mismo tiempo competir, es decir, estimular la iniciativa individual, no ahogarla demasiado, porque, y al mismo tiempo cooperar. Yo creo que son esos tres puntos que quería comentar. Pues muy importante, es Julián. Y Raúl, tienes un comentario, ¿no? Una pregunta, me parece. Sí, bueno, lo primero, pues, igual que Julián decía, felicitar a todos por la experiencia, al ITD, por siempre seguir empujando estos temas, yo creo que van marcando una referencia. Me gustaría preguntaros a todos los que habéis participado, ¿qué hubierais hecho diferente, ya que tenéis la trayectoria del proyecto, qué hubierais hecho diferente en vuestras instituciones si no hubierais participado en esto? O sea, y también, ¿qué compartiría? Yo, en mi caso, trabajo para la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Las Rozas, también intentamos hacer cosas muy innovadoras. ¿Qué creéis que son las lecciones, dos lecciones aprendidas de toda esta experiencia, ¿no? O sea, por un lado, ¿qué creéis que habréis hecho diferente sin algo así? Y luego, ¿qué de alguna forma recomendaríais para otras instituciones gracias a algo así, ¿no?
A ver, yo lo tengo fácil porque venía de una trayectoria anterior de la aceleradora de Climate. Estuve del 2017 al 2020 trabajando en la concepción anterior y bueno, y para mí este año ha sido una revolución total. Entonces, en este sentido, la verdad es que ¿qué haría de diferente? Ya lo estoy haciendo, es decir, de 3 años haciéndolo de una manera, ahora hacerlo de otra, mi cambio ha sido bastante radical. Y sí que es cierto que bueno, pues tampoco tenemos una experiencia muy prolongada en este sentido, con esa nueva concepción de un año, y por supuesto que cambiaría muchísimas cosas. De hecho, pues hace 2 días, en una reunión con mis socios de Viena, ya empezamos a decir, ¿no?, en qué cosas mejoraríamos de cara al año que viene. Yo te diría, de las lecciones aprendidas que me ha dado este año la aceleradora, viene precisamente por la parte de cooperación, porque ha surgido de manera espontánea y sin quererlo y sin premeditarlo el hecho de que, bueno, pues inicialmente las startups de la aceleradora iban a colaborar con los partners, con los españoles y con los vieneses, y en el caso de los partners españoles se ha dado una situación totalmente anómala y diferente a los de Viena. Los de Viena han hecho una colaboración, una startup, un partner. Es decir, un partner ha elegido una startup y está colaborando y desarrollando un proyecto, una potencial prueba de concepto de manera conjunta. En el caso español, el objeto de esta sesión, que es la cooperación, pues se ha llevado al límite, porque resulta que ahora mismo hay una startup de Portugal que está colaborando en una prueba de concepto con el Ayuntamiento de Madrid, Distrito Castellana Norte, y La Pinada, que es un venture builder de Valencia, al mismo tiempo. Pero es que tenemos otro ejemplo de La Pinada como partner, que ha hecho colaborar entre sí a una empresa de hardware y de software que está dentro de la aceleradora. Con lo cual, el objeto, ¿no?, de esta sesión, que era la colaboración, pues resulta que no solo es entre el ITD y el KITE, o entre el ITD KITE con los partners españoles, o entre los partners y la aceleradora, sino de manera totalmente pues no esperada, entre varios partners y una startup, o entre varias startups y un partner. Con lo cual, ahí viene también yo creo que el matiz y el valor diferencial, ¿no?, de esta aceleradora, y la concepción que se ha tenido desde el principio por la parte pues más española. Yo creo que queda claro, Elisa, que es algo intrínsecamente distinto a lo que se suele hacer. Pero tenemos dos manos levantadas. Creo que primero Miguel y después Juan. Luego seguimos con Sonia, que la acaba de levantar también. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que hay una cosa muy importante en este tipo de proyectos, que es lo que acaba de decir también Elisa, y es que hay que ser muy generoso. Eso es complicado en el día de hoy porque las personas nos sentimos, o bien por la institución en la que estamos o por el área en el que estamos, pues que hay, entre comillas, ciertas áreas temáticas que son lo mío. Entonces, ese tema puede bloquear muchas iniciativas interesantes, porque esto, bueno, nosotros a nivel de la universidad lo experimentamos continuamente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando alguien propone una cuestión que es bastante transversal, siempre va a pisar bastantes callos, ¿no? Entonces, es un tema en el que tenemos que reflexionar y que puede ser de los que sean realmente limitantes de estas iniciativas, ¿no? Cuando alguien pase por frente de su despacho con capacidad de firma o de bloqueo y diga, es que esto es de lo mío o es de lo de mi amigo. Y no, también eso nos lleva a otra reflexión, que el reto importante ahora, cuando están lanzadas las cosas, es incorporar y ser generosos incorporando a gente. Entonces, hay que tener también en cuenta que hay personas que, como bien ha dicho Lisa, no, o sea, no han seguido todo el proceso de la Divina Comedia, bajando a todos esos sitios, pasando por todos los infiernos, ¿no? Entonces, pues toda la jerga, la nomenclatura, les queda un poco lejos. Entonces, hay que hacer accesibles los programas y hay que ser generoso con las personas que se acercan, pues diciendo, oye, pues yo creo que podría colaborar en esto, ¿no? Es un tema muy complicado a nivel de universidad, y entiendo que a nivel de ciudad, donde ya vamos a incorporar a otros actores, como puedan ser las propias asociaciones ciudadanas, que algunas de ellas
se han apropiado también de ciertos problemas porque se consideran las únicas que los han luchado, y por otro lado las empresas que también evidentemente van a intentar en lo suyo pues despuntar, ¿no? ¿Cómo manejar este ecosistema? Pues muy complicado. Yo creo que nosotros a nivel de la universidad podríamos hacer un piloto, empezar viendo de qué manera se puede acoger a las personas que quieran trabajar con generosidad. Eso tiene que ser fundamental. Las personas que vengan a esto es mío, entonces esto excluye a aquellos, pues eso no puede ser. Y es un tema muy complejo. Yo lo pongo sobre la mesa, pero no por esto, pero para, yo creo que para pensar en Navidades. Venga, no es aburro más. Miguel, como siempre, cuando ya estamos llegando al final, surgen los temas más delicados y más interesantes, ¿no? Juan, tenías la mano levantada. Me estoy riendo porque es que justo lo que acaba de comentar Miguel es una entrada fantástica para lo que yo iba a decir. Entonces es que, yo os lo voy a comentar. Más o menos todos me conocéis, pero a lo mejor no me ubiquéis en el Campus Sur. Entonces yo soy también Campus Sur. Entonces, y lo que os quería comentar, se ha hablado bastante de todos los cambios y yo porque estoy de alguna forma en esta cuestión de todos los cambios que pueden ir ocurriendo en el Campus Sur y todas las actividades que hay. Entonces, lo que quería dejar, yo no estoy metido directamente en, por así decir, en muchas de estas actividades porque el día tiene 24 horas, pero lo que sí quería comentar es que tenemos mucha tradición en la universidad de estructuras jerárquicas, ¿no? Y realmente pues, se crea un comité que depende de directores. De alguna forma no se pueden crear falsas expectativas, pero me parecería interesante que lo que fuera ocurriendo de alguna forma pasara a todo el mundo, hubiera un poco de red. No sé cómo se puede ir haciendo, porque eso ahora mismo no lo podría decir, pero sí que fuera pasando a todos. De todas formas, que se pueda ir involucrando a otra gente o que otra gente se sienta en el Campus Sur como partícipe de lo que está ocurriendo o de lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Porque si no, al final, pues podrá ocurrir, pasará que es algo que viene hecho o se perderá impulso, porque cuando realmente hay que mover cosas, pues la gente no lo conoce y no está comprometida. Claro, entonces ir buscando ese compromiso poco a poco de todo el mundo y no solo de lo que es la comisión me parece necesario. Muchas gracias, Juan. Sonia, pues ya tenemos poquito tiempo, te doy la palabra. Sí, un segundo nada más. Y un poco en la misma línea, dejadme un segundo, medio minuto, que diga una cuestión que sobre el román paladino que ha dicho Julián, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo he dicho lo de los congresos, pero yo creo que lo importante es acceder a la sociedad en general, ¿no? Contar estas experiencias y llegar a todo el mundo. Incluso diría, además, enlazándolo con lo de la educación, a etapas cada vez más tempranas, o sea, que la gente sea consciente de esa importancia. Y voy también, lo quiero enlazar con la necesidad de esta colaboración a todos los niveles. Yo repito mucho una cosa, la teoría no la sabemos todos. Yo sé que tengo que hacer ejercicio y más ahora si me pongo a hacer la lista de mis deseos para el año que viene, sé que tengo que hacer ejercicio, sé cómo hacerlo, sé cómo adelgazar, pero luego no lo hago. Entonces, a lo que voy es que esta parte de colaboración yo creo que todos firmamos ahora mismo que queremos colaborar y trabajar para el común, que eso yo creo que es una cosa, estamos trabajando para el común. Estamos siendo generosos, hay mucha gente que trabaja para el común o siendo generosa, ¿no? pero es complicado habituarnos a hacerlo. Como decía Juan, una estructura jerárquica y en esta universidad tan especial, que es unión de diferentes escuelas, donde yo creo que en este caso el ITD está rompiendo parte de esas barreras, o sea que estamos trabajando, aprendiendo a hacerlo desde muchos puntos, desde muchos orígenes, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta que puede ser muy potente para romper eso. Bueno, un poco es esa reflexión, que tenemos que aprender a hacerlo desde mucho antes. Y bueno, y los que no podemos hacerlo en la escuela desde pequeñitos, pues lo tendremos que aprender a hacer ahora más mayorcetes, ¿no? Así que nada, pero bueno, voy a dejarlo en alto, ¿no? Que hay que seguir en esta línea y espero que sigamos avanzando, ¿no? Así que nada, gracias. Sonia, a mí me parece personalmente un broche para este diálogo, bueno, un punto y seguido, ¿no?
Porque bueno, estaba Carlos con la mano levantada, que seguro que hace un broche mucho más bonito, ¿eh? Bueno, ahora le doy la palabra a Carlos, efectivamente. Ah, estaba aplaudiendo tu intervención, Sonia, no era la manera, era aplauso. Sí, Carlos ha comentado algo en el chat. No sé si, Carlos, si quieres intervenir. No, gracias. Bueno, como decía, yo creo que quizá lo podemos dejar aquí. Hay muchas cosas y estábamos llegando a un punto muy interesante, ¿no? Esa necesidad que tenemos de replantearnos cómo... pues quizá las estructuras, incluso actitudes, valores dentro de la propia institución, ¿no? Pero bueno, no tenemos más tiempo. De manera sorprendente, terminamos justo a tiempo, 12:55, de manera caórdica, incluso aunque nadie ha respetado sus tiempos, yo creo que hemos podido tener un intercambio sereno y todo el mundo ha dicho lo que tenía que decir. Quería daros las gracias a todos los que habéis compartido con nosotros vuestras experiencias. También quería, y al resto de la sala, y darles las gracias a mis hijos, que más o menos han estado calladitos también. Me han dejado. Y ahora vamos a la parte más institucional, que creo que retoma Carlos, ¿verdad? Sí, bueno, para pasar a ella, yo sí quería, me quedo con las ganas de decir una cosa, y es que se ha repetido mucho lo de salir de la zona de confort. Yo espero que nos sintamos confortables allí donde estemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguramente ampliar la zona de confort, y es verdad que para eso tenemos que hacer fácil y sugerente y una buena experiencia trabajar en este tipo de contextos, de colaboración profunda. Colaborar pasamos toda la vida colaborando, pero estamos hablando de un modelo de colaboración que permite realmente ir más allá, permite desplegar la creatividad, permite entender el talento no como una propiedad individual de individuos geniales que hay que ir buscando por ahí, sino el talento como algo que surge cuando se generan las condiciones adecuadas. Yo creo que tenemos una sociedad llena de trituradoras de talento, y en parte la universidad es una buenísima trituradora de talento. Entonces, bueno, creo que, como se ha dicho, la competición tiene su funcionalidad y estimula y asigna mérito, etcétera, pero se nos ha ido de las manos esto de la competición, y además ya lo sabemos hacer. Lo que hay que hacer ahora es equilibrar creando contextos de colaboración que reconozcan que tanto liderazgo como talento no son solo propiedades individuales, sino son propiedades que ejercen que propician los sistemas. En ese sentido, para ampliar la zona de confort, lo que sí vamos a hacer este año es, además de hacer todo lo posible por generar esos espacios donde, como decía Irene, se colabora y entonces se aprende a colaborar, además estamos preparando algunas piezas formativas con formatos muy, muy atractivos para que la incorporación a estos modelos de trabajo de alumnos, PAS, profesores y partners externos sea una incorporación mucho más grata, mucho más eficiente también. Y bueno, que al final estos dispositivos como el DICDEMO y otros de los que vamos a ver ahora de colaboración público, privada y social, donde la universidad desarrolla su verdadera función, que es ser ese ámbito de encuentro neutral, acogedor, que puede pensar en el largo plazo y que aporta conocimiento, donde esos modelos realmente se extiendan. Porque lo que nos hace falta en este momento para abordar los objetivos de desarrollo sostenible, los grandes retos de desigualdad social, etcétera, ya está más que diagnosticado. Ayer teníamos a Antón Costas, que recomiendo que veáis la media hora de primera de conferencia que dio en el día después, fue absolutamente genial, y él plantea, y yo creo que todos lo suscribiríamos, la necesidad de un nuevo contrato social que tiene que estar basado en un nuevo modelo de relaciones entre el sector público, el sector privado y el sector social. Y sin duda, la universidad pública es el sustrato en el que ese nuevo contrato tiene que ir tomando forma.